Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Docarmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Hoy tenemos el gusto de que nos reciba en su casa el comodoro Juan Echevarrito. Estamos en las instalaciones del Yacht Club Punta del Este y hoy vinimos a charlar con él unos días después de que pasó la ráfaga de la Clipper y que se descansó un poco de una actividad muy intensa. Pero bueno, en primer lugar, gracias por recibirnos. Y tal vez arrancar por allí, ¿no? Por este último gran evento que tuvo no solamente a Punta del Este como protagonista, porque no es un hecho menor que un evento como Clipper haya vuelto a elegir a Punta del Este como uno de sus puertos de parada, sino porque además en este año en particular el club tiene un velero propio, tenemos nuestro velero, porque yo creo que una cosa que ustedes han logrado transmitir es que no es el velero del Yacht Club Punta del Este solamente, sino que es el velero que nos representa a todos. Exacto. Bueno, la verdad que conmemorando en el inicio de la conmemoración de los 100 años del Yacht Club Punta del Este, tuvimos este evento importantísimo que es la regata Clipper alrededor del mundo, en la cual ya es por tercera edición que el Yacht Club Punta del Este lo recibe acá en el puerto de Punta del Este como recalada. Y en este caso específico tenemos un barco Yacht Club Punta del Este con un skipper que es socio de nuestro club, que es un navegante que es Nano Antía, que él la verdad que se hizo un profesional, ya lleva 2 vueltas al mundo y en la segunda vuelta del barco Punta del Este era vicecapitán y ahora la organización lo contrató como capitán del barco y bueno, y ha demostrado una pericia muy importante en el desarrollo náutico y la verdad que es una profesión de la cual él solo se fue forjando en el mundo, ¿no? Sí. Aparte, a lo que decíamos al principio, ¿no? La apuesta importante del club de tener su propio velero y que la marca Punta del Este justamente recorra el mundo, claro, y esté en todos los puertos en los que para Clipper. Acá no se tiene la dimensión de la importancia mundial que tiene estar involucrado en esta regata con un barco y con el puerto de Punta del Este, que se habla en todo el mundo. Es incalculable los beneficios que tiene para el Yacht Club Punta del Este, para Punta del Este y para el Uruguay, esta regata que la ven millones de personas en medios náuticos y deportivos de todo el mundo. Y bueno, es un esfuerzo que ha hecho el Yacht Club Punta del Este. Todo esto es un esfuerzo que hicimos nosotros con nuestros sponsors. Tenemos la cooperación de hidrografía que nos da las 11 amarras para los barcos cuando vienen y están instalados en el puerto. Y después tenemos el apoyo logístico de la Intendencia Departamental referente a la atención de todos los tripulantes, porque esto mueve 2,000-3,000 personas entre tripulantes, familiares, cambio de tripulantes. Claro, porque, claro, a ver, hay gente que, para los que no saben, claro, no todos hacen la vuelta al mundo, claro, uno puede hacer a varias piernas gente, y claro, cambian, van cambiando. Y acá en Punta del Este, de hecho, hay mucha gente que elige hacer la primera, claro, la primera pierna y entonces arrancan. Sí, nosotros tenemos gente de nuestro club que ha hecho varias piernas de estas regatas y con mucho éxito, y en esta
En este barco venía, bueno, el skipper, que era Antía, y venían dos chicas de uruguayas, que una de ellas ya siguió también a Cape Town, a Sudáfrica, y están entusiasmadísimas con la navegación. Y bueno, también tuvimos a nuestro head coach y a instructores nuestros navegando en la regata anterior. Así que en esta también va a ser, es un esfuerzo muy grande que hace el Bioclub y que agradecemos a todos los que cooperan con nosotros en este importante evento que tenemos internacional. Y como frutillita, que el barco llegó primero al puerto de casa. Sí, en una noche fría. Terriblemente frío. Así. Es la segunda vez que llega de noche y con frío. Sí. Siempre llegan de noche, es un frío brutal. Yo le decía a Nano, a ver si la próxima llegás de día y con sol. Sí, y ahí él me decía que en realidad no tiene pensado hacer una nueva vuelta al mundo. Bueno, nunca se sabe, ¿viste? Ya van dos que hace y esta es la tercera. Él le gusta todo este tema náutico de regatas de largo aliento. Y bueno, le ha ido muy bien. Desde la primera Clipper que llegó acá, que también concitó la atención de un montón de gente, ustedes ponen un contador acá en el puerto, sí. Hasta esta. Y mire, calcule usted que en esta última edición deben haber circulado más de 30, 40 mil personas en el espigón. O sea, es un... Y los tripulantes aman Punta del Este porque en Punta del Este la gente es muy cordial, es muy educada. La ciudad está limpia, pueden circular con seguridad por todos lados. Entonces, ellos están encantados de estar en Punta del Este. Y creo que debe ser el puerto que más les gusta en toda la vuelta al mundo que dan. Bueno, creo que el día de la premiación, que estábamos acá, quien en ese momento habló por Clipper, ya de alguna manera nos auguraba de que en la próxima edición Punta del Este nuevamente iba a ser un puerto de la Clipper. Claro, sí, tiene una trascendencia importantísima en el mundo este evento. Tal vez muchas de las autoridades no se percatan de eso, pero es una realidad. Y bueno, y después te sigo contando que tenemos... En estos 100 años tenemos el evento más importante de Sudamérica, Latinoamérica, de la regata Rolex, que es en el mes de enero, que es el circuito Atlántico Sur de Rolex, que es la única regata que patrocina Rolex en Latinoamérica. O sea, ellos creen que Yo Club Punta del Este ha manejado las cosas al nivel de excelencia que ellos quieren, y está muy satisfecho con nosotros. Y bueno, es una regata importantísima, que es la única de Latinoamérica, o sea que estamos en la cresta de la ola del yachting internacional. Después tenemos una semana de barcos clásicos, que son esos barcos que tienen 80, 100 años de madera, que son una belleza, que es muy lindo el espectáculo. Después tenemos... En febrero llega la regata Ocean Globe Race, que es la sustituta de la Whitred, y que viene con barcos son 14 barcos, que son los mismos barcos que venían en la Whitred, y vienen con el mismo instrumental de esa época, de 30 años atrás, o sea que no pueden tener GPS y otras cosas que se usan ahora. Y bueno, ahí tenemos esa pierna, viene de Auckland por el Cabo de Hornos a Punta del Este, y vamos a tener un tripulante de nuestra escuela de vela, Estefano Caiafa, que tiene 19 años, que va a hacer esa pierna en un velero de estos, y que bueno, son 25 días bastante duros por el Cabo de Hornos, es un desafío muy importante, pero bueno... Y con esto tenemos después los que mandamos a Mónaco ahora en enero, de la escuela de vela de Optivis.
que mandamos todos los años a competir a Mónaco. Que ahí me gustaría meter, porque justamente creo que es el caso de Mónaco, donde se ve algo que también el IOT hizo desde hace un tiempo, que fue expandir todo su programa de becas y poder sí. abarcar e incluir sí. a chicos que tal vez si no existiera estos becados es no se hubieran acercado nunca a la vela, porque uno de los chicos que está en Mónaco sí, sí, es sí. uno de los becados sí, sí. que es los padres nunca hubieran soñado. Es el mejor, ahora te cuento, es el mejor competidor de Optimis que tiene Uruguay. Nosotros, el club en la época prácticamente era un club de verano y en invierno estaba cerrado, entonces con el advenimiento de las nuevas autoridades resolvimos abrir todo el año, tener una escuela de vela que tiene más de 100 alumnos, damos becas a los colegios privados y públicos de Punta del Este y ahí le damos la oportunidad de a los chicos enamorarse del deporte del yachting y de la vela. Y en este caso específico que tenemos a este chico de la escuela número 5 y ha sido un excepcionalmente buen navegante y hoy es el mejor optimista que tiene el Uruguay. Tenemos también la serie Fortinay, que hoy están en Chile en los sudamericanos para las Olimpiadas de París. Y tenemos a los socios nuestros de nuestra escuela de vela, apoyados por el Yacht Club Punta del Este, en los cuales está un Pierre Idiz, que acaban de clasificar en las últimas horas, acaban de lograr su puesto para las Olimpiadas. Hijos del Yacht Club Punta del Este. Tenemos a nuestro instructor Foglia, que es olímpico, es el instructor que tiene Lola Moreira hoy en esa competición también, que va, creo que cuarta, y va a entrar en las Olimpiadas. Entró también, sí, entró, ya consiguió la plaza. O sea, Yacht Club en ese sentido está muy interesado en todo ese tipo de desarrollo del deporte náutico. Y creo que hasta ahora lo hemos conseguido con mucho éxito. ¿Fue difícil, digamos, abrirse a pasar de ser un club netamente de verano, tal vez, a esta otra situación que hablábamos de ampliar, porque había muy poquitos, tengo entendido, cupos de becas, se ampliaron a un centenar sí, prácticamente. Sí, sí, sí. Hemos tenido mucho éxito en toda esa gestión. Ahora trajimos los dos primeros barcos de Sudamérica para discapacitados, que son dos barcos de una clase nueva que está muy, muy desarrollada en Europa y estamos esperando que las autoridades nos den una bajada que precisamos para tirarlos al agua y empezar esa navegación, y que es para personas discapacitadas porque tienen la botavara alta, el asiento corredizo, y ahí también vamos a hacer para los socios nuestros que tengan discapacidad y también vamos a darlo a instituciones públicas o privadas que tengan personas en ese tipo de con ese tipo de problema que puedan salir a navegar en esos barcos también. Que es una cosa, me imagino, para alguien con algún tipo de discapacidad, tal vez impensada, ¿no? La sí, idea de poder hacerse claro, a la mar, eso. De hacer sí, vela. Es un sentimiento de libertad, que la navegación es la libertad, y entonces, en este caso específico de los discapacitados, Le dan un sentido de autonomía y de libertad que pueden tener. Sí, no, y navegando. Una cuestión de superación, claro. Porque además hay que lidiar, bueno, claro, con las condiciones sí, sí. del mar, del viento. Tomar decisiones. Es como estos chiquitos de Optimis. Ellos están solitos en el barco con el timón
y tienen que tomar decisiones. Y... ¿Cuántos años tienen los chiquitos? Y a partir de 7, 8 años empiezan ya a navegar. Son muy chiquitos. Sí, pero hay chicos que les hace bien para el desarrollo de la mente y del cuerpo que tienen ellos, les hace muy bien. Y los ordena porque después tienen que sacar el barco, tienen que lavarlo, aguardarlo, o sea, los ordena. Hay una metodología. Una metodología, sí, es muy importante. También en el club tenemos un desarrollo un poco social, hemos apoyado a la escuela de la FONE de una forma bastante importante, hemos recuperado la fachada del edificio de la aduana, que estaba en un estado bastante lamentable. Hemos recibido el agradecimiento de la dirección de aduana de haber maquillado de una forma bastante aceptable todo ese edificio que estaba derruido. Bueno, y vienen trabajando con la intendencia fuertemente en todo lo que es ese proyecto de remodelación general de toda esta zona. Sí, en eso estamos trabajando fuerte. Hay un proyecto que es la ampliación del puerto, cerrar con una espigón el puerto que cuando viene el viento de determinado lugar, que está abierto, y después hay que hacer unas transformaciones de llevar la comisaría para las 6, llevar la prefectura para ahí frente a las marinas, y bueno, y una redimensionalización de todo el sistema portuario que nosotros estamos cooperando de una forma de lo más importante que puede ser para que además desarrollo. Va a valorizar la zona. A ver, el puerto es el paseo, tal vez, o uno de los paseos típicos de Punta del Este, ¿no? Y donde se concentran, independientemente de cuando hay actividades como pueden ser las llegadas de las regatas u otras, pero es, digamos, una visita obligada. Y todo este proyecto... Vos sabés que la Bahía de Maldonado tiene una virtud que no la tienen la mayoría de los puertos de Europa, del Mediterráneo, por ejemplo, que son puertos que para hacer la regata hay que salir. Uh-huh. Acá pueden estar en la parada 3, 4, 6, 8, 10 y están mirando las regatas sentados en la playa, fantástico. O sea, pueden participar de las regatas. De hecho, cuando llegó el Punta del Este, claro, uno veía que con el frío aquel que hacía, ya había caído la noche, había a lo largo de la costa montones de autos. Y el día de la partida de la regata estaba toda la rambla de la Mansa llena de gente mirando la salida del desfile de los barcos y que la vuelta que dieron. O sea, es muy interesante. Esta Bahía de Maldonado te diría que es medio única en el mundo. Tal vez por eso guste tanto, además de lo que usted mencionaba hoy. Hoy, ¿no? Hoy en el Atlántico Sur, Punta del Este y el Bioclub Punta del Este son los referentes. Esa es la realidad. Modestamente, es la realidad. Somos los referentes en todo el Atlántico Sur para este tipo de regatas. Todos tienen que venir acá. Eso es bueno. Sí. Y los planes a futuro, ¿no? Más allá de esto que hablábamos de las regatas muy importantes que van a llegar y que también consolidan, bueno, esto que usted decía, que ¿no? Con estas 3 o 4 regatas que te mencioné, te diría que estamos en el tope ya. Yo creo que más arriba es medio difícil ir, ¿no? No, pero me refiero a toda esa otra parte que también tiene que ver con... apoyo a la comunidad en distintas cosas, inserción en la comunidad. En Bioclub Punta del Este tenemos que siempre dar algo a la sociedad y es lo que estamos haciendo, ya te decía, con las escuelas, con la aduana, con determinadas cosas que tenemos que abrirnos a dar una satisfacción a determinadas cosas que podemos hacerlo. Yo a veces digo que al tema del yachting, la vela, le pasa algo similar que a veces al rugby, ¿no?
dentro de lo que es las leyendas urbanas de la población, los tienen asociados. Nosotros salimos primeros en la regata. Sin desmerecer a nadie. Sí. ¿Eh? Pero digo, los tienen asociados de repente a deportes o actividades más ligadas a ciertas clases, digamos, bueno, así. Y en realidad ustedes han demostrado que todos tienen acceso. Que todos tienen acceso. Todos tienen acceso, tienen que tener profesionalismo, tienen que tener voluntad, tienen que tener dedicación, amar la vela, amar el mar, y todos tienen acceso. Eso es importante, porque es desmitificar también, ¿no? Sí, y hacer que, bueno, gente como este chico que hablábamos, que está, digo, triunfando en Mónaco, pero más allá del triunfo puntual de Mónaco, o lo que pasó con Nano desde que empezó a navegar, que se transformó en un líder, además, ¿no? Porque él es socio de nuestro club, es socio de acá, y en varios veranos estuvo acá con la escuela de vela como instructor, o sea, es un amante de la vela y de la navegación, el Nano, sí. Y realmente han generado y han formado. Ha tenido toda nuestra cooperación dentro de lo que podemos apoyarlo, ¿no? O sea, como a todos ellos, a estos muchachos de Fortnite también el club los apoya, a este muchacho del Optimist también el club los apoya, o sea, es un esfuerzo que hace el club apoyando a las personas que se destacan en la actividad náutica. Bueno, ¿y a usted qué le gustaría para el futuro del club? ¿Qué se imagina como visión a futuro? Bueno, el club se ha insertado internacionalmente a nivel más alto que hay. Ahora estuvimos, mira, el mes pasado, el New York Yacht Club, que es creo que el mejor club del mundo, hizo una regata Newport de 20, invitó a 20 yacht clubs del mundo y nos invitó a nosotros. Y mandamos una tripulación de 8 o 10 navegantes nuestros, de nuestro club, ganaron la regata número 16, salimos primero, pero te quiero decir que estamos jugando en una liga en primera división, ¿no? O sea, el New York Yacht Club elige los 20 mejores clubes del mundo y nosotros estamos. O sea, es la elite de la elite del yachting, o sea, de calidad, ¿entendés? Mm. O sea, estamos navegando en esas cosas. También tuvimos el primer club de Sudamérica que fue seleccionado por el International Council of Yacht Club, de todos los mejores yacht clubs del mundo. Fuimos seleccionados nosotros el primer club de Sudamérica para integrarlo, ¿no? O sea, también se confluyen, digo, bueno, las cosas que usted hablaba de lo que es, bueno, la visión de quien dirige el club, los apoyos que han recibido. Tenemos un intendente que además sí, el intendente, el alcalde también, o sea, toda la parte logística, cuando vienen estos eventos acá, ellos, la intendencia coopera con camionetas, con algún evento, con alguna cosa, o sea, es una cooperación que valoramos mucho. Que además de la cooperación logística y material, sí, pero creo que están empapados, sí, en la importancia que tiene. No recibimos apoyo económico, mm, o sea, recibimos apoyo logístico. Logístico. Sí. Pero digo, están empapados en la importancia en que esta, tiene y en la esta relevancia, última, ¿no? En esta última regata el gobierno nacional no cooperó con nada. Esa es la verdad. A excepción de obras públicas, de hidrografía, que nos dio las 11 amarras para los barcos en el espigón, que nos las cedió sin costo, lo que agradecemos. ¿Y eso usted a qué lo atribuye? ¿Que no, bueno, se, no se no, tiene tampoco, información de, bueno, digamos, de la importancia no tenemos, que significa para el, bueno, Uruguay? No sé, son criterios que no discuto, que a lo mejor tienen razón o no. Y nosotros tenemos la suerte de tener a nuestros sponsors, y con nuestros sponsors y nuestros recursos nos manejamos. Y son independientes. Y somos independientes, no debemos favores a nadie.
Que no es una cosa menor. Que no es una cosa menor. Sí, sí. Bien, Comodoro, yo le agradezco mucho, bueno, muchas gracias, habernos recibido en su casa. Muy la gentil, verdad, el evento de la Clipper, yo desde la primera vez que llegó Clipper y que vi el movimiento. No, es una organización muy importante, ¿viste? Sí. Se maneja muy bien todo. Pero que aparte, digamos, es algo que a la gente le gusta porque los barcos están abiertos a que los visiten. No, incluso vinieron de varias escuelas a visitar los barcos, vinieron de varios centros. Se genera durante esa semana que está la Clipper, digamos, como que una mística. Una mística muy particular alrededor del puerto. Es verdad. Entre los tripulantes, los distintos idiomas que uno escucha, cómo la gente busca cortar con las barreras de la comunicación y se entienden en cualquier idioma. Todos están contentos, hay fiesta y se derrama mucho también en lo económico, más allá de la importancia que tiene que haya un barco Punta del Este circulando alrededor de muchos puertos del mundo, pero deja también muchos recursos para el departamento. Sí, claro, sí. Además, todos se van con una imagen excelente de Punta del Este, ¿viste? O sea, es muy importante. Incluso algunos me comentaron que habían venido en alguna vez anterior y que a raíz de esos días que pasaron con la Clipper en Punta del Este, después han hecho paseos con sus familias, se han venido a conocer y vuelven. Claro, sí. No te haces una idea de la importancia de la movida que tiene todo esto. Y generan un cariño, ¿no? Porque uno los ve acá en la premiación, generan una relación muy particular con la gente del club. Acá en el club tuvimos como 600 personas un día, o sea, con todos los eventos que el club tenemos. Tuvimos la cena de gala con los... También debo recordar un apoyo muy grande que tenemos de la Armada Nacional. La Armada nos mandó el día de la salida un barco para que haga los cañonazos de la partida, nos mandó la banda de música que tienen, que es excelente, y nos dio también un helicóptero para sacar fotos el día de la partida. O sea que es un tema que querría destacar, el apoyo que tenemos de la Armada Nacional y de la Prefectura Nacional y del puerto de Maldonado, que siempre están a la orden para todos estos eventos de cooperación total que tenemos con ellos. Un gusto que nos haya recibido en su casa. Muchas gracias. Así, señores, ha pasado esta entrevista después de la Clipper, pero bueno, como decía el Comodoro, vienen cosas muy importantes para Punta del Este. Estamos posicionados, o este club está posicionado, de alguna manera, usted permítame, porque han hecho un trabajo que nos ha hecho sentir a todos, a los que no somos socios, a los que no estamos cerca de la vela, partícipes de la situación. Así que vamos a volver con novedades del yachting y a volver con novedades de estos eventos que son realmente sumamente importantes dentro de lo que es la actividad náutica internacional, como la Rolex o la que vendría a ser la sustituto de la Whitbread. Hasta la semana que viene.